Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos una vez más aquí en Pokémon Quest para completar la zona 4 con el mismo equipo de la vez pasada. Esta vez todavía no lo cambio, sigue siendo el mismo Grimer, Lapras y Scyther. Nos encontramos a dos. Ay, estos son los que son Machamp, ¿no? Machamp. Creo que sí son Machamp. Muy bien, estamos en el desierto árido, si no me equivoco, o montaña árida. ¿Cómo se llamaba esta zona? Bueno, no importa, ya casi derrotamos a todos. ¿Qué? ¿Alcancé a ver bien? ¿Eso era un Mr. Mime o ya no alcancé ni a ver bien? Vamos por la última oleada. Un Machoke. Ok, un Machoke. Entonces estos son Machamp. Nosotros son este es un Machoke y el que le sigue sería un Machak. Ay, estos nombres. Sí, antes sí me los había todos completitos. Pero pues la edad pega y qué primera generación, pues quieren poquitos la siguen recordando a la perfección. Debería de recordar la perfección. Bueno, Scyther desbloqueó uno de esos cuadritos para meter otra piedra potencia poder. Piedra potencia de ataque. Muy bien, derrotamos al primer. Al primero. Vamos a la otra vez. Estamos aquí en la zona 4. Fase 2. Tenemos un bonus. Entonces debería de sernos más fácil. Ok. Dos Ponitas y un Growlithe. Eso, muy bien. Bien, primera oleada, faltan dos. Faltan dos y la del jefe, obviamente. Voltorb. Wow. Esperen, ¿se autodestruyó? ¿En serio? ¡Qué genial! Bueno, genial para nosotros, porque pues nuestros Pokémon tienen la vida completa y Voltorb se autodestruyó. Bullpix. Tres Bullpix, cuatro Bullpix. Pero bueno, ninguno tiene oportunidad contra mis super Pokémones. Muy bien, Lapras. Pobre Grimer, lo dejan solo ahí a él. Se supone que tienen que ir todos contra uno. De eso se trata, por eso ustedes son tres. ¡Uy! ¡Un Ninetales! Ahí está el mini jefe de esta fase. Ok, ya derrotamos a todos los Bullpix. ¿Sí? Solo ya. Adiós, Ninetales. Ya, no aguantaste nada. Ya, rápido. Rápido. Ya. Rayos, ¿por qué tardaron tanto al final? No puede ser. Vamos, oh, ya. Parecía que estaba ganado ya, bien fácil. Pero se complicó todo y terminó derrotando a Grimer y a Scyther. Bueno, al menos subieron de nivel y Grimer ya desbloqueó otra para la potencia. Para otra energía dureza. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! Una vez más lo hemos logrado. Vamos entonces ahora a la fase 4-3 en el monte árido. Ok, tenemos un bonus de 558 y eso es lo que nos ayuda a superar esta. Vamos a ver qué tal nos va. Ponita no sabía que era del desierto. Bueno, tiene sentido. Un poco. Bonita es tipo fuego y el desierto pues es caliente. Vamos, no debe haber problema. Vamos, Grimer. ¿Por qué siempre dejan a Grimer solo? Son tres. Entonces uno váyase con cada quien, ¿no? Pero siempre Grimer solo. A ver, Grimer solo. Ya es por lo vienen a apoyar ya cuando le bajan la salud. Pobrecillo. Ok. Estos son Nidorin macho. Y Nidorino. El más grandote que ya fue eliminado. Curioso que sea el Nidorin macho de color rosa. Y el Nidorin color azul sea hembra. Genial, genial detalle ahí de combinarlos y así. ¡Un Rapidash! Wow, está muchísimo más grande que los Ponita, ¿eh? ¿Qué? Casi no le hemos bajado nada. Grimer, ¿por qué siempre está solo, Grimer? ¿Por qué? ¡Oh, ya casi le bajamos! ¡Uy!
¡Grande, Scyther! ¡Grande! ¡Le bajaron es un montón! ¡Ya, adiós! ¡Wow! La potencia que tiene Scyther en el ataque es brutal. Fase completada. Como pueden ver, tiene 1002 de ataque. Y Lapras ya desbloqueó otra para piedra potencia. ¡Wow, wow! Muy bien, ¿eh? Vamos a la fase 4-4. Bueno, zona 4, fase 4, 4-4. Y como pueden ver, ya cambié de equipo porque bueno, los otros tenían que hacer estos mejor. Tenemos bonus por el tipo volador, que es Scyther, como les digo. Es volador y tipo bicho. Tenemos a Coffins y a Porygon. Ya lo derrotamos, ni siquiera alcancé a ver qué es. ¿Eran monkeys? Porygon tiene lanzallamas. Lo único malo de este lanzallamas es que se queda quieto. O sea, tiene que ser un ataque a realmente corta distancia para que funcione su lanzallamas. Un montón de Growlithe que solo se redujeron a uno. No, córrele, córrele. Vamos, Porygon. Eso. Muy bien. Growlithe, no, Arcanine. Perdón. Vamos, vamos. Huyan. Tienen bloqueados sus ataques. Vamos, Coffin, vamos. Polución, Puffin. No le diste, Coffin. Vamos, Scyther, lanzallamas. Ya perdí a Scyther. Digo, Porygon, lanzallamas. Vamos, Porygon. ¿Ves? El ataque de Porygon no hace nada, a menos de que estés muy cerca. Aquí todavía tenemos energía y Arcanine tiene... Bueno, tiene más de la mitad, de hecho. ¡Vamos, Coffin! ¡Eso! Ya revivió nuestro Scyther, nuestro jugador estrella. ¡Vamos, Scyther! ¡Ah, rayos! Se movió. ¡Uy, no! ¡Uy, qué ataque! Ahora sí, Scyther, haz lo tuyo. ¡Miren qué atacazo le dio! Le bajó un montón. ¡Ah, Scyther! Bueno, hice su trabajo. Coffin, acábalo. Muy bien. Pero Scyther es el que tiene mayor ataque, ¿eh? Su ataque es brutal, de más de 1000. Mientras los otros apenas llegan a 700, el Porygon y el Coffin 522. Bueno, tenemos una piedra dureza. Y vamos ahora contra el jefe. El jefe del monte árido de la zona 4. Ok, tenemos... ¡Ay! Leve ventaja, tal vez. Ni siquiera vi, simplemente le piqué a ver qué tal nos salía todo. Para ver los números. Tenía que ver los números a ver si lo superábamos. Ok, escapen para... Esto es un... Bueno, se supone que lo califican como el botón para que se agrupe los Pokémon. Pero es más o menos como huir, una pequeña huida. Y eso sirve a veces para recuperar energía, como lo estaba haciendo ahorita. Pero el Porygon estaba muy cerca de los Monkeys. Así que pues no funcionó tanto. Vamos, Scyther, derrótalos. ¡Eso, Scyther! ¡Derrotó a dos! Les diría que este es de mis Pokémon favoritos. Este Primate, pero realmente todos los de la primera generación son mis favoritos. Coffin, como que no me agrada tanto. Entre los tres que tengo ahorita en el equipo, me quedo con Porygon. Eso sí, Porygon es por muchísimo mi favorito. Posiblemente luego Scyther y Coffin al final. Voltorb. Creo que se puede autoexplotar Voltorb. Ya se autoexplotó. Muy bien, ya vamos contra el jefe. Vamos a ver quién es el jefe. Pero vamos a huir para que Scyther recupere un poco de energía. Vamos, porque los otros están... ¡Uy! Vamos a ver. Machamp. Ok, entonces, si este es Machamp, el pequeño es Machamp, el que sigue es Machok, y este es Machamp. Ok, ya todo tiene sentido. Muy bien. ¡Ay, perdimos! Ya perdimos a Scyther, rayos. Pensé que iba a durar un poquito más. Y no le hemos bajado mucho. Vamos, Porygon. Eso, tiene doble de lanzallamas ahora. Vamos, Coffin. Lanzallamas, eso, es que tiene que ser así de cerca. ¡Huida! Para que Scyther salga y ataque Scyther. Muy bien, Scyther. Otra vez, Scyther. Si se puede, Scyther. ¡Eso, Scyther!
Adiós, Machamp. Muy bien, lo derrotado. Espero que les haya gustado. Y recuerden, sean felices. Nos vemos en la próxima. Muy bien, logramos superar la zona 4. Nos vemos en la próxima. Gracias. Recuerden suscribirse, darle like, compartir y les dejo unos videos por si los quieren ver.